Ejercicio 5.47. La grúa consta de tres partes con pesos W1 igual a 3.500, W2 igual a 900 y W3 igual a 1.500 y centros de gravedad en G1, G2, G3. Entonces fíjense que esa grúa, pues obviamente en cada parte hay ciertos elementos. Entonces dice que el peso mayor, el peso más grande, W1, está en W1 y es 3.500 y su centro de gravedad es G1. Entonces, como es peso, recuerden que el peso se dibuja siempre una vertical hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Entonces, este será el peso 1. Se supone que ahí es la cabina, que es la que más pesa. El peso 2 es tan solo de 900 libras, ahí donde está anclado el pescante, el peso 2. O sea que el pescante no es muy pesado. Y el peso 3 son 1.500 libras, que es donde va el motor, ¿cierto? Y su centro de gravedad está en el punto G3. Ahí está, peso 3. Bueno, esos son los pesos de los elementos. Obviamente los vectores no están a escala, ¿no? Pero lo que nos interesa son las direcciones de estos vectores. Las magnitudes, pues ahí me dan los valores numéricos. ¿Qué nos dice? Ignorando el peso del aguilón, determine las reacciones sobre cada uno de los cuatro neumáticos si la carga es levantada con velocidad constante y tiene un peso de 800 libras. Entonces nosotros sabemos que si esto pesa 800 libras acá, este peso es 800 libras, se nos genera una tensión sobre la cuerda. ¿De cuánto es la tensión sobre la cuerda? Depende. Depende porque si esto es movido, se supone que es levantado, entonces depende del valor de la aceleración. Recuerden que aquí se cumple la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Pero hay un detalle que yo lo puse aquí en rojo, dice que es levantada con velocidad constante. Recuerden que cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero. Y entonces aquí la sumatoria, bueno, realmente la segunda ley es que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y para que la suma de fuerzas me da cero, entonces si W vale 800, esta tensión debe valer también 800, ¿sí o no? Para que esa suma me dé cero. O sea que 800 es la tensión en la cuerda. Como yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre la grúa, quiere decir que los 800 lo está experimentando en esta dirección, miren. 800 libras. Bueno, y sobre la grúa, o sea, esta partecita la omito, ¿no? Esta partecita me sirvió para saber que esta fuerza en el cable es de 800 libras. ¿Listo? Pero el diagrama de cuerpo libre está solamente sobre la grúa. Me falta algo en el diagrama de cuerpo libre, que es que las reacciones en los apoyos. En este caso, ¿cuáles son los apoyos? Las ruedas. Esas reacciones, como son elementos circulares, recuerden que esas reacciones son fuerzas normales. Entonces esta la voy a llamar la normal en A y esta la voy a llamar la normal en B. Y fíjense que esa es la pregunta del problema. Dice la pregunta A, las reacciones sobre cada uno de los cuatro neumáticos. Entonces lo que voy a hacer es hallar normal en A, normal en B y dividir cada una de esas en dos, ¿no? Porque estaría calculando la de 2, ¿listo? Y como son 4, entonces me toca dividir en 2 para saber la reacción de cada uno de los 4 neumáticos. ¿Listo? Para la parte A, entonces vamos a desarrollar la parte A. Bueno, entonces la solución. Fíjense que todas las cargas son verticales, ¿cierto? Entonces, como todas las cargas son verticales, quiere decir que si yo paso una línea horizontal, que puede ser esta línea, miren, la del piso, esa línea horizontal, todas las cargas son perpendiculares a esas líneas. Si no las cargas, por ejemplo esta de 800, la carga no es perpendicular, pero su línea de acción sí es perpendicular. O sea que aquí voy a hallar los momentos como sencillamente la fuerza por la distancia, ¿cierto? Escojamos un punto de rotación, como yo tengo que hallar o normal en A o normal en B, entonces supongamos que quiero hallar primero la normal en B. Si quiero hallar primero la normal en B, escojo como punto de rotación el punto A. Y entonces yo digo, sumatoria de momentos respecto a A igual a cero, porque se supone que está en equilibrio, esto está subiendo, ya lo dijimos, con velocidad constante.
Entonces, momentos respecto al punto A. La primera carga, pues será la de 800, ¿cierto? Que la línea morada es la línea de acción de la carga. Y que la carga, recuerden que yo la hago bajar hasta donde se encuentre con la perpendicular que va hasta el punto de rotación, que sería la línea verde, ¿cierto? O sea, la carga la hago bajar, la de 800 hasta acá. Y el momento son estas 800 libras por esta distancia de la de 800 a A, la distancia perpendicular que hay desde la 800 a A, que son 10 pies, ¿no? Entonces, 800 libras, primer momento, 800 libras por 10 pies. ¿Hacia dónde me hará rotar la carga de 800 a mi línea verde que está anclada aquí en A? Antihorario. Antihorario, o sea que este momento es positivo. Listo. Entonces ya nos olvidamos de ese primer momento, borramos acá, ya está calculado. Segundo momento, el momento que genera W1, ¿sí o no? Que será W1 por 3 pies. ¿Cuánto vale W1? Entonces en el problema me dicen que W1 vale 3.500, entonces 3.500 libras, ¿cierto? Por 3 pies. ¿En qué sentido me hará rotar a esta línea? Mire, la voy a dibujar en negro, a esta porción de línea negra, ese segmento de línea negra, anclada en A, la línea negra, la carga W1, horario, o sea que este momento es negativo. Listo, la siguiente carga es W2, ¿cierto? La distancia perpendicular que va desde W2 hasta el punto A es ahora esta nueva línea negra, ¿cierto? ¿Cuánto mide esa nueva línea negra? 11 pies. Entonces será el valor de W2, que es ¿cuánto? 900 libras. Entonces acá 900 libras. 900 libras por ¿cuánto dijimos? 11 pies. Ese momento, ¿cómo me hace rotar W2 a la línea negra anclada en A? Horario, o sea que este momento es negativo. Listo. Seguimos con la normal en B, ¿cierto? Es la siguiente carga. La línea perpendicular que va desde la normal de B hasta A es mi nueva línea negra, esta nueva línea negra. Y entonces el momento será, la longitud de esta nueva línea negra, ¿qué es cuánto? 8 y 6, 14 y 3, 17, 17, ¿cierto? Por el valor de normal en B. Entonces aquí 17 pies por la normal en B, que no la conozco, precisamente esa es la pregunta de mi problema. ¿Cómo me hará rotar la normal en B esta fuerza a mi línea negra anclada en A? Mi línea negra está anclada aquí en A. Antihorario, o sea que este momento es positivo. Bueno, ¿y nos queda quién? W3, ¿cierto? Entonces, el W3 será la nueva distancia negra que llega hasta W3 y que es perpendicular a ella, que es esta, ¿cierto? O sea, ¿cuánto vale la distancia desde A hasta W3? 18 pies. 18 pies, entonces aquí, los 18 pies por el valor de W3, que es ¿cuánto? 1.500 libras. ¿Y ese momento cómo es? ¿Ese momento es positivo o negativo? Negativo. Ojo, negativo, ¿no? La carga W3, mire la que va bajando. ¿Cómo me hace derrotar a mi línea negra que está anclada en A? Horario, o sea, negativo. Y aquí ya cerramos igualando a cero, ¿cierto? ¿Cuántas incógnitas tenemos ahí? Una, ¿cuál? NB. Y entonces lo que hacemos es, hago este producto, bueno, traemos todo esto en la calculadora, estos tres productos, estos cuatro productos, ¿no? Entramos todos esos cuatro productos en la calculadora, me van a dar un resultado que lo paso al otro lado. ¿Cuánto es el resultado? Bueno, ese resultado a menos 39.400 pasa al otro lado, ¿cierto? Como 39.400, todo eso son libras por pie, ¿cierto? Y como yo necesito despejar normal en B, ¿qué me sobra? Los 17 pies, ¿cierto? Entonces la normal en B son los 39.400 libras pie sobre los 17 pies, cancelamos unidades, hacemos la división y obtenemos que la normal en B tiene un valor de
2317.647 libras. Esa es la reacción en las ruedas traseras. Pero en cada rueda, entonces aquí digo, cada rueda trasera, ¿cierto? Tiene un valor de carga de ¿cuánto? De 2317.647 libras dividido en 2, porque son dos ruedas traseras. O sea, ¿cuánto me da eso? 1.153 libras. Esa es la reacción en cada una de las ruedas traseras. Ahora me falta la reacción en cada una de las ruedas delanteras. O sea, me falta la normal en A. ¿Cómo hallaré la normal en A? Podría ser otra vez sumatoria momentos, pero ahora respecto a B, ¿cierto? Pero sale muy larga, porque mire la ecuación que ya sale bastante larga. Mucho más fácil si ahora hacemos sumatoria de fuerzas ¿en qué? En Y, ¿no? Porque todas las cargas son verticales. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿igual a qué? Cero, porque estamos considerando en equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a sumar lo que va bajando, ¿cierto? ¿Cuáles son las que van bajando? Esta de 800 más estos 3 pesos, ¿cierto? Entonces, los pesos son 3.500 y 1.500, ya llevamos 5.000, 5.900 y estas 800, 6.700, ¿no? Entonces, menos 6.700 libras, que es lo que va bajando. ¿Qué va subiendo? La normal en A más los, ¿cuánto? ¿1.158 o 2.317? 2.317, porque son las dos, ¿cierto? 0.647 libras e igualamos a cero. Hacemos aquí la resta entre estos dos, ¿cierto? Obviamente eso me da negativa. Al pasar el resultado al otro lado me queda positivo. Y les queda que la normal en A es 4.382.353 libras. Pero esa es la fuerza en ambas ruedas. Luego en cada una de las ruedas, entonces vamos a decir que cada rueda, ¿cierto? Delantera ejerce una fuerza de ¿cuánto? 191.17. 76. .176 libras. Esa es la fuerza en cada una de las ruedas delanteras. Bueno, y está resuelto el inciso A del ejercicio, ¿no? Ahora vamos con el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? Entonces dice, con el aguilón en la posición mostrada, o sea, en el ángulo mostrado, ¿cierto? La máxima carga que la grúa puede levantar sin volcarse. Aquí la estamos sometiendo a 800 libras de carga. Pero ¿qué pasa cuando esta carga es mucho más alta? Llegará un momento en que ¿qué? ¿Qué se levantará de la grúa? ¿La parte delantera o la parte trasera? ¿Las ruedas en A o las ruedas en B? En B se levantarán, ¿cierto? Si la carga es excesiva, empezarán a levantarse las ruedas en B. Llegará un momento. Entonces me preguntan, ¿en qué momento empiezan a despegarse las ruedas en vez del piso? O sea, empieza a girar la grúa, empieza a volcarse. Ese es el inciso B. ¿Cómo solucionamos ese inciso B? Bueno, entonces miren, este diagrama pues sigue siendo el mismo. Lo único es que esta de 800 ya no va ahí. Entonces aquí va, ¿cuál es W máxima? ¿Cuánto vale W máxima? ¿Qué me cambia? Eso que va a ser W máxima y este valor de normal en B. Porque si justamente la rueda empieza a levantarse, quiere decir que ya no está en contacto con el piso y esto vale cero. O sea, ya no hay normal porque ya no habría contacto en el piso cuando empezara justo a levantarse. Entonces, lo único que voy a hacer es que voy a calcular ahora mi W máxima. O sea, voy a hacer sumatoria de momentos. Pero voy a hacer nuevamente sumatoria de momentos en A, solo que ¿qué? Teniendo que la normal en B vale 0 y que el W que valía 800 ya no va a ser 800, sino W máxima. O sea que me sirve mi misma ecuación, ¿no?
Esta misma ecuación, pues la puedo utilizar. Solo que, repito, aquí ya no van 800, sino va ¿qué? W máximo. Y aquí donde calculé el valor de fuerza normal, ¿cierto? Entonces este valor de normal es 0. Y lo demás me queda igual. O sea, como eso vale 0, 0 por lo que le ponga al lado, pues es 0. Y el 0 ni suma ni resta. O sea que si lo quito, no hay problema. Entonces mi ecuación me quedaría sencillamente así, ¿cierto? Mi ecuación me quedaría así tal como está allá. Aquí. Donde solamente la incógnita es W máxima. Y entonces despejo. ¿Cómo despejo? Pues hago este producto, hago este producto, hago este producto. Bueno, esas lo sumo, ¿no? Porque los tres son negativos. ¿Cuánto les da eso? Bueno, eso da menos, menos 47.400 libras pie. Al pasarlo al otro lado pasa positivo, ¿sí o no? Bueno, y ahora de acá se despeja el W máximo. Porque el 10 que está multiplicando pasa a dividir, ¿cierto? Y entonces el peso máximo que vamos a poder levantar es de 4.740 libras. Estos pies obviamente van a cancelar con estos pies, ¿cierto? Y este cero con este cero. Listo, y ahí me queda 4.740 libras. Ese es el peso máximo que se puede colocar aquí adelante y levantar. Y ahí en ese momento la llanta trasera abandona el piso. ¿Listo? Entonces la clave acá es suponer que el valor de reacción es cero.